Bien, retomamos los deportes con béisbol, porque los Medias Rojas de Boston tuvieron que esperar 95 años para volver a celebrar un título de Serie Mundial en su casa, ante su público. Anoche los Patirrojas vencieron a los Cardenales de San Luis 6-1 en el sexto juego para ganar así su octavo título de Serie Mundial. El mítico Fenway Park recibió este encuentro en el que los Medias Rojas se picaron adelante en la tercera entrada con un doblete barre bases de Sean Victorino, batazo que ponía el juego 3-0. Ya en el cuarto tramo, Boston dio otro duro golpe a San Luis con otro rally de 3 anotaciones. Jonrón solitario de Stephen Drew y sencillo de Mike Napoli. Victorino se vieron así el histórico triunfo. En la séptima entrada, Carlos Beltrán conectó un sencillo que evitó el blanqueo. Histórico triunfo para Boston, en el que logra así su primera Serie Mundial en casa desde el año 1918. Tercer título de Serie Mundial que consigue en los últimos 10 años y octavo en sus vitrinas. David Ortiz, el dominicano, se alzó como el jugador más valioso de esta Serie Mundial, que permitió al manager John Farrell titularse en su primera temporada con el equipo. Bien, y pasamos ahora al béisbol profesional venezolano, porque Caribes de Anzoátegui igualó a los Navegantes del Magallanes en el primer lugar de la tabla de posiciones. Este miércoles, los orientales arrollaron a los carabobeños 14-6. Caribes se apoyó en 17 imparables para asegurar su 12ª victoria de la temporada. Corey Aldridge batió de 4-2 con doble, 3 remolcadas y 2 anotadas. Oscar Salazar y Eduardo Escobar empujaron 2 más cada uno. Pedro Rodríguez logró su 4ª victoria de la temporada. En la ciudad de Maracaibo, las Águilas del Zulia completaron la barrida sobre los Tiburones de La Guaira tras imponerse 8-2. Ernesto Mejía se fue de 4-2, incluyó su 3er cuadrangular de la campaña, una remolcada y par de anotadas. Y en Por la Mar, Bravos de Margarita batió a los Cardenales de Lara 8-2. Zach Walters jonroneó y Gerson Montilla se fue de 4-2 con triple, 2 empujadas y 1 carrera anotada. Esta noche sigue la acción. Se disputarán 4 encuentros. Los Navegantes ante Bravos en Por la Mar. Los Tiburones ante los Leones acá en Caracas. Cardenales recibe a Caribes en Barquisimeto y las Águilas se enfrentarán a los Tigres de Aragua en la ciudad de Maracaibo. Ya en notas del balompié, el Deportivo Táchira y el Caracas Fútbol Club se colocaron un paso de la final de la Copa Venezuela. Este miércoles en la ciudad de San Cristóbal, el Carrusel Aurinegro derrotó al Zamora por la misma diferencia con un gol de Wilker Ángel. En tanto, en la ciudad de Maracay, el Caracas Fútbol Club también ganó por la misma diferencia. Los Rojos del Ávila vencieron al Aragua 1-0 con un tanto de Daniel Lefebles cuando se cumplía el minuto 78. Y ya que hablamos de goles en España, festival de goles en el Santiago Bernabéu, escenario en el que el Real Madrid arrolló al Sevilla 7-3. Cristiano Ronaldo marcó en 3 ocasiones, una de las cuales fue de penal. Gareth Bale y Karim Benzema convirtieron 2 tantos cada uno para completar así la goleada merengue. Bueno, en Italia también hubo muchos goles, al menos en Turín, donde la Juventus goleó al Catania 4-0. Arturo Vidal, Andrea Pirlo, Carlos Tevez y Leonardo Bonucci marcaron los tantos juventinos. El Milan y la Lazio pactaron 1 en el Giuseppe Meazza. Kaká, el brasileño, adelantó al cuadro lombardo al minuto 54 con su primer tanto en su regreso al club rossonero, mientras que Michael Ciani puso el tanto de la paridad cuando se cumplió el minuto 72. Continuamos con la acción del Master 1000 de París-Bercy. Esta mañana el suizo Stanislav Wawrinka batió al español Nicolás Almagro por 6-3 y 6-2. Así avanzó los cuartos de final, instancia en la que se enfrentará a Novak Djokovic, el serbio, quien derrotó esta mañana al estadounidense John Isner por 7-6, 6-1 y 6-2. Otros resultados de esta jornada, el español David Ferrer superó a Gilles Simon por 6-2 y 6-3. Bien, con el tenis ponemos punto final a la información deportiva. Volvemos con ustedes.